Marie-Antoine Kérimée nació en el año 1784 y fallecido en 1833. Fue un reconocido gastrónomo y cocinero francés, quien además se destacó en el área de la arquitectura. Principalmente, su gran aporte al mundo de la cocina consistió en ser el primer europeo en estudiar las famosas salsas francesas. Esta investigación fue la que lo inmortalizó dentro del medio gastronómico. Su obra titulada L'art de la cuisine française está comprendida en su totalidad por cinco volúmenes, los cuales se publicaron entre los años 1833 y 1844. De hecho, los volúmenes 2 y 5 se publicaron posteriormente a su muerte, mientras que los volúmenes 4 y 5 fueron escritos por su seguidor Plumeray a partir de las notas que dejó Kérimée al fallecer. A pesar de la importancia de este gastrónomo para el arte de los alimentos, no se tiene casi bi bibliografía en español que aborde los estudios y la vida de este personaje. Debido a esto, en la actualidad, los conocedores se enfrentan a la ardua tarea de traducir los vastos documentos franceses que abordan los conocimientos de Kérimée. Bueno, Marie-Antoinette Kérimée nació en París, Francia, específicamente en la Rue du Bac, en el seno de una familia no solo muy numerosa, sino también de muy bajos recursos. De hecho, se dice que Kérimée era hermano de otros 24 hijos del matrimonio. Durante el siglo XVIII era bastante común que los niños pertenecientes a familias muy pobres fueran abandonados a su suerte. Esto llevaba a que los pequeños se sometieran a terribles explotaciones de trabajo y, en el peor de los casos, fueran llevados a practicar la mendicidad y la prostitución. Por suerte, este no fue el caso de Kérimée. Luego de un día devastador de búsqueda de trabajo y alojamiento, el joven encontró una taberna ubicada en el barrio Maine llamada L'Afrique du Le Pain. Al ver a Marie-Antoine abandonado y hambriento, el dueño se apiadó de él y le ofreció alojamiento y empleo como ayudante de cocina. Fue allí donde aprendió diversas técnicas del oficio y descubrió su verdadera vocación. De hecho, a la edad de 16 años, en 1799, logró conseguir trabajo en Cheval, convirtiéndose en el aprendiz del pastelero del mismo nombre. En esa época, Cheval era considerado como el mejor pastelero de toda la ciudad. Posteriormente, Bail se percató del entusiasmo y pasión que sentía Marie-Antoine por la cocina y le permitió ir a estudiar en sus tardes libres a la Biblioteca Nacional de Francia. Esto le permitió aprender mucho más sobre su oficio, así como también aprender sobre otra de sus pasiones, la arquitectura. Como el joven Kérimée no sabía leer ni escribir, se vio forzado a aprender por sus propios medios y de esta manera se convirtió en autodidacta. Mediante las diferentes lecturas pudo perfeccionar sus técnicas culinarias. Asimismo, en la biblioteca estudió también a grandes arquitectos como fueron Andrea Palladio y Tercio, ya que también poseía un gran talento para el dibujo y el diseño. Marie-Antoine combinó las dos pasiones que tenía y trasladó sus conocimientos arquitectónicos a su desempeño como pastelero. Reprodujo en azúcar y glaseados diversos modelos arquitectónicos, lo que hizo que la pastelería de Bail fuera más llamativa y muy famosa. A la edad de 18 años, en 1801, Kérimée decidió renunciar a su trabajo en Bail para seguir escalando en la cocina francesa. Fue entonces cuando comenzó a trabajar para la pastelería de los herederos de Gedrón, donde se dedicó a fabricar los extras de los grandes banquetes de París. En 1804 abandonó dicha pastelería y logró abrir su propia pastelería ubicada en Rue du Bac. Durante estos años siguió aprendiendo sobre su oficio, teniendo como maestros a reconocidos chefs como Richaud y Bouchet. Entre 1814 y 1815 se instalaron los ejércitos antinapoleónicos en París, hecho relacionado con la batalla de Waterloo. Por lo tanto, los servicios culinarios de Kérimée fueron contratados por el zar de Rusia, Alejandro I, quien se encontraba en París gracias a la alianza que se había establecido entre ambos países para acabar con Napoleón Bonaparte. Luego, en 1816, fue el príncipe de Gales quien solicitó los servicios.
Luego, en 1816, fue el príncipe de Gales quien solicitó los servicios del ya reconocido Marie-Antoinette Caguin. Además, en 1818 viajó a Viena para ofrecerle su talento culinario a Lord Stewart, quien era embajador británico dentro del territorio austriaco. En 1819 regresó a París para servirle a la princesa de Bagration. Sin embargo, a petición de Lord Stewart, debía regresar a Viena. Volvió a París finalmente en 1820, luego siguió trabajando para otros personajes de la realeza como el príncipe Strahovski y el barón Rothschild. En 1829, Marie-Antoinette Caguin decidió retirarse del mundo gastronómico y de la vida aristócrata para dedicarse a escribir y a plasmar sus conocimientos. Falleció en 1833, a los 48 años de edad, debido a su cercanía con los gases tóxicos de la cocina, los cuales inhaló de manera continua durante su carrera culinaria. Actualmente, sus restos reposan en el famoso cementerio de Montmartre. Según indica la crítica, Caguin no solo escribió recetarios de cocina, sino más bien tratados, ya que sus libros no son solo únicamente un catálogo de recetas, sino que además el autor se dedicó a analizar cada uno de los ingredientes, alimentos y platos, siendo meticuloso con los pasos para llevar a cabo la preparación. Asimismo, el espíritu de las obras de Caguin es didáctico, sintetizador y además vigente. En la actualidad todavía se utiliza la clasificación de las salsas que elaboró el autor, así como también su tratado sobre los potajes, del cual se dice poseía un carácter enciclopédico. Además de su popular obra, El arte de la cocina, a Marie-Antoine también se le atribuyen otros textos sobre arquitectura, como proyectos de arquitectura para el embellecimiento de París y San Petersburgo. Finalmente, después de su fallecimiento, Marie-Antoinette Guérémée dejó muchos aportes al arte de la gastronomía, desde la fabricación de diversos utensilios hasta la mejora en las normas de la higiene dentro de la cocina. A su vez, los fondos y las salsas de Guérémée se consideran como la base de lo que hoy es la cocina como una disciplina. De igual forma, introdujo el famoso uniforme blanco al cual se mantiene en nuestros días. También implementó el uso del gorro que se conoce actualmente. Los conocedores del tema indican que se inspiró en los tocados que utilizaban las damas de la corte austriaca en sus cabelleras. Este cambio en el uniforme tenía como finalidad mejorar la presentación de los cocineros, demostrar la higiene y la limpieza de quienes estaban destinados a manipular alimentos. Se dice que Guérémée tomó estas medidas cuando visitó las cocinas rusas, ya que se espantaba al percatarse del desorden y la falta de higiene que tenían dichos cocineros. Otro gran legado que dejó Marie-Antoinette Guérémée fue la correcta nutrición. Se procuraba por fomentar una adecuada nutrición, ya que se inquietaba por eliminar los excesos grasos de las comidas, especialmente en las cenas, puesto que buscaba un equilibrio en el porcentaje de la ingesta de calorías. De igual forma, Guérémée peleó en contra del abuso de las especias y condimentos, así como también contra la colocación de la carne junto con el pescado en un mismo plato. Además, se dice que el autor poseía un excelente gusto decorativo. Marie-Antoinette promovía la idea de que la comida no solo debía satisfacerse al estómago, sino también al ojo. De hecho, tal era su preocupación estética que el gastrónomo se dedicó a diseñar diferentes estilos de vajilla, los cuales gozaban de una exquisitez cromática.